estaremos conversando con la mamá, la perra mamá de Matías. Ella nos comenta que Matías fue un niño muy bueno, primero en la clase. Y que además jamás podía atacar un pollito porque su dibujo animado favorito era el gallo Claudio. El gallo Claudio y Chicken Little. Un importante y revelador informe que verdaderamente va a desenmascarar a este congresista mataperro, Miro Sánchez. Además, este domingo minutos antes de las 10 en día de la edad de Fernando Armas. Hemos rebuscado documentación porque al parecer estaba andando con un DNI falso. Vamos a conversar con sus ancestros, que lo conoce desde muy niño, hace muchos años. Este domingo minutos antes de las 10 en día de y estamos aquí con el congresista Torres Caro. Muchísimas gracias, congresista, por venir. El aplauso. Y es de la casa. Y es de la casa el congresista, realmente. No quiere, más bien deben ampliar esa mesa de conducción para sentarlo ahí. Congresista, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, encantado de estar aquí. No sabía que me iban a atender tan bien. Si no, no hubiera tomado desayuno. ¿Pero qué pasa? ¿Usted no ha comido? ¿No le gusta? ¿Está inapetente? No me han dicho, pues. Aquí nuestra asistente Carmencita le trae, pues, el jamón del país fresquecito. Pero usted no ha ni un bocado. ¿Qué pasa? ¿Es miedo, temor o precaución? No, ya vine tomando desayuno. Si hubiera sabido, me lo acababa. Claro. Bueno, congresista, tengo las 10 preguntas para usted. Sé que usted tiene buena correa. Me han contado que usted también está rumbo a la presidencia. Por ahí lo ve en todos los mítines. ¿Tiene esas aspiraciones presidenciales? Mira la última que hemos estado con los emolienteros. Mire, pues. Mire, terminó exprimido usted después del mítin. Y este es con el Banco de Materiales, porque logramos sacar la ley del Banco de Materiales, sí, sí, beneficiando a cerca de 100.000 personas. Banco de Materiales, porque ahí estoy viendo buenos materiales. Buenos materiales. Ya hiciste tu cherry, vamos a las 10 preguntas, congresista. Ya, un poquito más acá. ¿Qué pasa, congresista? Lo noto un poco tímido, no sé qué pasa. La pregunta que desde hace tiempo se hace el país. ¿Qué número de zapato calzaba el negro que bailó con ustedes en Brasil? Bueno, conmigo no bailó. ¿Con quién bailó? Me parece que con el otro congresista. Ah, congresista Vega, claro. ¿Pero cuánto calzaba ese sambo? Bueno, un cálculo. 50. Hacía ojo de buen cubero. Bueno, yo no soy especialista, pero dicen por ahí que era como 50 centímetros. Sí. Y encima era narizón el negro. Un escándalo el negro. Segunda pregunta, ¿es verdad que el castigo para los congresistas que falten o lleguen tarde va a ser no dejarlos entrar a la vaca voladora? Algo hay de cierto en eso. Algo de cierto, sí. Hay algo de cierto. El downtown todavía está cerrado. Sí. El famoso negro brasilero hizo clic con uno de la delegación y que usted tiene la foto. Eso no me consta, no me consta, no, la verdad que... Usted tiene varias fotos, no se haga, congresista. No, pero han salido oscuras algunas. Muy negras, amigos, se velaron. A ver, ¿es verdad que este congresista nacionalista que mató al perrito se defendió diciendo que lo mató porque el perrito era gay y que era orden del papá Humala? ¿Eso es cierto? Yo creo que sí, ahí sí se acerca más a la verdad. Oye, está diciendo de todo, dice cada tontería, que sus pollitos volaron. Primero dijo que era un pato y ahora resulta que en su casa no hay pato. Ahora dice que esto y ahora dice que el perro era gay. Por favor, ¿qué pasa con los pollitos? No, lo cierto es que aquí ha habido un abuso, una prepotencia a un pobre animal y eso está penado. Pero hay algo que es más importante, es la tenencia ilegal del arma, que es más grave todavía, a nivel de penas, ¿no? Sí, pues sí, ¿verdad? Ya nosotros nos estábamos olvidando del cabezazo, del perro muerto, y este viene a hacerlo recorrer, de verdad, es una perrada lo que es. Ya, tengo un rumor. ¿Es verdad que usted, en su adolescencia, embarazó más mujeres que Chiquito y Machito Gómez juntos? ¿Qué tiene pinta de conquistador? Sus ojitos verdes, ya vieron en el colegio. ¿Cómo levantaba la chibola? Yo tengo 20 años con mi esposa. Pero antes. Totalmente. ¿No has hecho clic antes? Bueno, por ahí, ¿no? Pero. ¿Que no ibas a fiestas de preventas, nada? ¿Qué pasó? Tranquilo, estudiando. Preparándome. Y fiel a su esposa, sobre todo. Como tiene que ser. Como tiene que ser.
A ver, ¿es verdad que a los congresistas que fueron a Brasil le decían cajón criollo? Porque andaban de fiesta en fiesta y terminaban con un negro encima, ¿verdad? No, eso no es cierto, no es el caso de... ¿Qué pasa? Conmigo más acá, Jorgecito. No sé qué pasa, estoy un poquito atemorizado. No es el caso de... Ahora sí, conteste, no tranquilo. Caso, no es el caso de todos, ¿no? Habrá habido alguno por ahí, pero no es el caso de todos. Pero las fotos fueron reveladoras. Usted debería trabajar en programa periodístico. No quisiera trabajar para Díaz, ¿ve? Yo creo que sus fotos serían valiosas para mi programa. Estoy pagando bien, por si acaso. Le pago el doble que lo que le pago a Matías Ebrio. Como quiera. A ver... Estas sillas son las de cajón, las que siempre hacemos. ¿En qué animal le gustaría reencarnarse al congresista Torres Caro? Bueno, creo que si tendría que escoger un animal, escogería pues el tigre. El tigre, que para arañar y arañar. Y el otro día... Otro día viene Jimmy Santi. Es decidido, es inteligente. Sí. Oye, Jimmy Santi el otro día viene y me dice que quiere reencarnarse en un burro. Por favor. Mucho contraste. ¿A qué le tiene miedo el congresista Torres Caro? ¿A qué le tengo miedo? Pues, bueno, yo creo que a la arbitrariedad, a la prepotencia, a esas cosas hay que tenerles miedo en general. Pero al escándalo no. Bueno, no, porque he tenido más de 45 y no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo le gustaría morir al congresista Torres Caro? ¿Cómo me gustaría morir? En paz, con una sonrisa. En paz, sí. Con una sonrisa, muy bien. Si al llegar al cielo Dios le dice que no puede entrar, ¿qué le diría? Que no puedo entrar. Yo le diría, pero si he venido a organizar el partido aquí. O le diría que soy amigo del negrito de Brasil, nada más. Muchísimas gracias, congresista, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Yo sigo creyendo que la comicidad es una cosa importante para los hogares del país. Por eso los felicito. Felicito el cumpleaños de Fernando. Felicito esta nueva iniciativa que tienen y este nuevo giro que están dando al programa, que tengo entendido que ya está en más de 10 puntos de rating, lo cual es positivo para ustedes. ¿Eh? Así es, pues, tía, aplausos. Me has hecho recordar un chistecito. Me has hecho recordar ese chistecito que es viejo. Es un chistecito viejo de los giros. Este mariquita que entra corriendo al banco, señor, aquí pagan los giros, sí, le dijo. ¿Y cuándo me va por este? ¡Ay, qué bueno! Muchísimas gracias, congresista, de la poco. Una cosa más, una cosa antes de irnos. El tema, hemos logrado, el Banco de Materiales, otro cherry, hemos logrado el tema de la ley del Banco de Materiales para los pobres del país y ahora vamos a lograr el tema de los emolienteros. Los emolienteros. Muchísimas gracias, congresista. Adelante, amigo, adelante, Guillermo. Nuestro agradecimiento al congresista Torres Caro por su buen sentido del humor, ¿no? Y hoy día, pues, estamos celebrando el cumpleaños de Fernando Armas. Le deseamos muchísimas felicidades y realmente aquí lo queremos bastante. Le tenemos una gran sorpresa. Y la gran sorpresa también, ¿cuántos años está cumpliendo? Porque algunos dicen 52, otros 54. ¿Cuál es la verdadera edad? No importa la edad, tío. Lo que importa es la forma de vivir. ¿Qué tenemos para Fernando Armas? Con mucho cariño. Lo he comprado con mi plata, por si acaso, y le he puesto la foto. Ahí está. Muestren el detalle. Una linda foto está. No hemos puesto las velas por obvias razones, porque no queremos que sepan la edad de Fernando Armas. Y hay que agradecer. Hay que agradecer a Sacher Pastelería Fina en Tortas Lo Mejor. Avenida Aviación 2840. Teléfono 225-9029. Ahí está. Así, ¿por qué nos han sacado la cuota? ¿Y por qué nos han sacado cuota nosotros? No sé. Ese es para el champán. Ah, para el champán. Para el champán. Bien, muchísimas felicidades. Feliz cumpleaños, Fernando, que la pase bonito. Happy birthday to you. Gracias. Muchísimas gracias, chicos de la producción de Ponte al Día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Deseándoles a todos ustedes muy buen fin de semana. Y que gane Perú. Y que gane Perú, ojalá. Con Laura Bernini. ¡Feliz cumpleaños para Fernandito! Fer, te esperamos acá, hay que celebrar lo grande. ¡Ay, tono, ay, tono! ¡Qué lindo! Me encanta cuando hace cumpleaños alguno de mis compañeros. ¡Me encanta! Bueno, vamos a...